los aviones se miraban y entre fuselaje viajaba la colombiana. Ellos así la transportaban, el radar no la detectaba. La colocaban con los güeros y los verdes les llegaban. Muy inteligente, bueno, pa' cerrar los tratos. Rusos, orientales, colombianos e italianos. Fuerte exponente en el mercado, por eso fue de un alto mando. Su nombre fue Amado Carrillo, leyenda en el contrabando. En su mente vagaba una idea muy brillante: meterle la coca a los aviones comerciales. Y su aerolínea se estrenaba. Resulta que ya se miraban. Y lo que Lito fue metiendo fueron muchas toneladas. Y échale mi tercer elemento. ¡Ay, no más! Y así es, mi compajera. Y gang, gang, go. Pablo Emilio, el señor, se ganó el respeto. Lo que producía lo movía con el viento. Era directo y sin escalas. En 5 días la merca entraba. Con eso construyó un imperio y su fortuna millonaria. Red de oro blanco, no de tantos apodos. Controló el mercado y lo hizo a su modo. La discreción lo hizo grande. Y arregló con los generales 200 millones de verdes y esos serán semanales. Surgen las preguntas con relación a su muerte. Que si falleció, que si es leyenda viviente. La nave 727 que recorrió los continentes. Tal vez si sigue por los cielos, la duda queda pa' ustedes. Eso es todo, compajera. Uno pa' adelante, papá.